Un cordial saludo a los asistentes del Tercer Congreso Internacional de Educación y a la Fundación Abra Palabra por haber permitido el presentar esta ponencia titulada Inicios de la Educación Laboral para Sordos en Colombia. Esto que se va a presentar es solo parte de esta investigación que busca ampliar el conocimiento que actualmente tenemos sobre la educación no formal y para el trabajo, en el paradigma nuevo también de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, que se le ha brindado a los sordos en el territorio colombiano. ¿Para qué? Para valorar sus éxitos y fracasos relacionados con la ubicación laboral que han tenido y así poder generar bases para futuras estrategias educativas y de ubicación laboral que se focalicen en esta población. Vamos a referirnos a las décadas del 20, que van del 20 al 60, en los estudios de caso de los entrevistados que vamos a poner a su consideración. Entonces partimos que la población sorda es un grupo en condición de discapacidad, a la vez vulnerable, que se ha asociado históricamente con condiciones de pobreza. Entonces, la orientación para el trabajo productivo les ofrece la oportunidad de educarse en una modalidad técnica y a su vez mejorar su calidad de vida y su independencia económica para no estar dependiendo de los familiares. Por tanto, esta investigación es un requerimiento inaplazable para comprender y sobre todo para mejorar la calidad de vida de la población sorda en Colombia. Nuestra investigación es de carácter cualitativo, desde un paradigma inductivo para explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas que van de lo particular, es decir, los estudios de caso, las entrevistas que se hizo a los casos seleccionados y a partir de esta recolección de datos generar perspectivas y conocer los puntos de vista de los investigados y así llegar a la situación general que es la educación no formal para sordos en Colombia. La investigación se llevó entre julio del 2013 y junio de 2014. Las entrevistas que se realizaron, pues también fueron transcritas, pero antes que nada es de aclarar que las entrevistas se hicieron en términos de fácil comprensión, adecuados a la lengua de señas de los destinatarios, de los sordos destinatarios, y sobre todo también del investigador en calidad de intérprete de los escritos, de los transcritos logrados de las entrevistas. Es un valor agregado, ya que si se hubiese contado con un intérprete en lengua de señas, pues ya esto se constituiría en una segunda fuente de investigación. Por lo tanto, al investigador, o sea, a mi persona, al traducir de la lengua de señas al español escrito, pues se brinda un mensaje más fiel de lo que podría haber sido si se hubiese contado con intérpretes. Se abordaron cuatro temáticas principales en estas entrevistas: las características sociodemográficas y laborales, la perspectiva de lo que ha sido la educación no formal recibida, cómo ha sido la relación personal, familiar, social y laboral respecto a la educación formal que han recibido. Aquí también se aprovechó para conocer cuál es su opinión y el papel que ha jugado la lengua de señas en estos procesos y sus expectativas sobre la educación no formal para sordos. Los entrevistados seleccionaron entre profesionales del INSOR, profesionales sordos del INSOR, que preferiblemente hayan estudiado en los talleres del INSOR entre las décadas del 70 y el 90. También profesionales sordos y oyentes que trabajan o trabajaron en el INSOR en proyectos y programas relacionados con la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y sordos que laboran en oficios varios, que pertenecen a asociaciones de sordos del país o que representan a estas instituciones. Como lo dije anteriormente, solamente vamos a tomar unos casos, cinco casos particulares, que son las hermanas Prada Sánchez, Nelly Prada e Ilva Prada, cada una con 84 años, hermanas gemelas,
y los testimonios de sus esposos Enrique y Humberto Sánchez. Las hermanas son oriundas de Ibagué, que vinieron a trabajar, no a estudiar a Bogotá en el Instituto de la Sabiduría. Mientras que Enrique y Humberto sí son oriundos de Bogotá. Entonces, comencemos. A finales de los 30, las hermanas Prada, que son oriundas de Ibagué, vinieron a estudiar aquí a Bogotá. Pues no existían opciones de educación de algún tipo en Ibagué. Entonces ellas cuentan cómo la actividad principal era la oralizar. Con este término, ¿a qué nos referimos? Articular a un proceso de rehabilitación fonoaudiológica, con ejercicios de constante repetición, bú, bá, soplar velas, ¿sí? Mediado todo por el premio y el castigo. Entonces, rehabilitar un habla para comunicarse con oyentes. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, lo único que se logró con los sordos de entonces, y aún con algunos sordos que todavía se practica la oralización, es que pronuncien palabras, más que no entiendan el significado real, la semántica de estas palabras involucradas en frases. Ellas cuentan cómo en la sabiduría era prohibido utilizar señas, los pellizcaban, les daban cachetadas, ¿sí? Que si iban a la casa en Ibagué, pues podían hablar señas, mientras que en el instituto, si les sorprendían, iban a ser sancionadas. En cambio, Enrique dice que él aprendió a hablar, pero también le permitían hacer señas, podía hacer las dos cosas. Bueno, ya más adelante cuenta cómo empezó a trabajar aprendiendo el oficio de costura con alguien a los 16 años, pero después consiguió otro trabajo hasta que terminó en Remington, la empresa de las máquinas de escribir. Y este trabajo cuenta que para él fue muy buen remunerado hasta que terminó. ¿Por qué? Por el surgimiento de los ordenadores. Los computadores pues dejaron sin trabajo a las máquinas de escribir. Un caso similar al de Humberto. Humberto trabajó en encuadernación, aprendiendo el oficio con alguien. A diferencia de Hilva y Nelly, que aprendieron ciertas artes en la sabiduría, como tejer, planchar, coser, ellos no, ellos lo aprendieron en el camino. También cuenta cómo pues, su oficio de encuadernador terminó o empezó a mejorar con el surgimiento también de los computadores. Tanto las hermanas como sus esposos refieren que no contaron con el apoyo de sus familiares en la búsqueda de empleo, sino que estos empleos se conseguían a través de amigos, por lo general amigos sordos. Humberto y Enrique son importantes para estas historias. ¿Por qué? Porque ellos son dos de los 15 fundadores de la Sociedad de Sordos de Bogotá, Sordebó. Ellos recuerdan cómo se reunían los sábados y domingos antes de la sociedad, se reunían a tomar tinto. Incluso hasta la época de la revolución del 9 de abril del 48, sordos eran muy pocos, unos 456, pero estaban distribuidos por diferentes partes de Bogotá. Cuenta Humberto cómo él, en sus palabras, cómo él se embobaba mirando a los sordos adultos hablar en señas. Entonces ellos iban los domingos al café y hablaban lengua de señas. Esto es mucho antes del surgimiento de la televisión, que ya vino a cambiar pues las cosas, ¿no? También en la sociedad se formaron comités de deportes. Incluso Emma fue una de las elegidas en esos primeros reinados de belleza que hizo la sociedad, reinado de bellezas de mujeres sordas. Como parte del sostenimiento, Sordebog ofreció talleres de zapatería, tipografía, imprenta, tejidos, sala de belleza, soldadura y carpintería. La demanda de estos talleres era altísima. Sin embargo, los entrevistados consideran que ya no es lo mismo que antes y que estas oportunidades ya no se dan a los sordos. Como conclusiones, tenemos que la educación que se brinda a los sordos en el territorio colombiano partió primero de una visión clínica
para llegar a un reconocimiento de la lengua de señas, que si bien existían unos grados de educación formal, esto era era prácticamente nominal, porque lo que se hacía era el desarrollo de habilidades orales y si acaso de algún oficio. Este panorama, si bien se mantuvo hasta los 60, hasta los 90, para los 60 ya empiezan a haber apertura de instituciones que brindan educación para sordos, para que los sordos también puedan utilizar la lengua de señas. Y en los 80 y 90 sí ya la lengua es reconocida por su importancia como mediadora de aprendizaje desde la visión socioantropológica. Por último, se denota una marcada diferencia de género, mientras que la mujer sorda es la que se encarga del hogar y además tener que trabajar en varias de las ocasiones o dejar su trabajo por cuidar de la familia, el hombre sordo posiblemente consigue más fácil el trabajo, mientras que ella, pues por su condición de guía del hogar y de trabajadora, se le torna la cosa un poco más difícil. Muchas gracias por atención, por la atención prestada. Cualquier pregunta, cualquier duda en el correo que aparece aquí abajo. Gracias.